Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Espero y se quedan hasta el final de él. Gracias que se toman el tiempo de estar aquí acompañándonos. Oigan, es viernes, gracias a Dios es viernes. Yo me andaba tomando una de estas. Les quiero platicar, les quiero contar algo, que estoy un poco triste, de verdad que sí. De hecho, se los he venido comentando como en dos videos ya pasados, que mi perrito Panarabbit yo lo veo raro, pero ya le saqué cita ahí en la veterinaria. No, no lo va a atender el doctor que no les lleva el control a los perritos porque me dijeron que él va a estar en una cirugía, pero que me podía dar cita aunque lo atienda otro doctor, y le dije que sí. Aquí el chiste es pues que me lo atiendan y me digan, porque de hecho empezó así como una tosecita, así como si trajera mucho gargajito, y es a cada rato. De hecho, anoche yo me lo dejé en el cuarto para estarlo checando, y sí, a cada ratito le pasaba eso. Entonces me dieron la cita, ahorita ya casi nos vamos. Ahorita temprano, ya en la tarde también quiero, cuando llegue mi esposo, que llegue a cortarle el pelo a Tuna. Eso es lo que quiero que llegue a hacer él. Ahorita por lo pronto, pues Angelito me va a llevar con Panarabi a la cita, y ya, porque nada más tenía ahorita en la mañana, ya en la tarde no había. Entonces, pues sí, ya nos vamos. Y pues al ratito les digo qué es lo que está pasando con mi perrito Panarrabia. Mi esposo le está cortando el pelo. Ella está muy dejada. Pero miren ya todo lo que le cortó. Y no les iba a grabar. Pero me acordé que alguien me dijo que le gustaría ver cuando les cortamos el pelo a mis perritos. Bueno, ahí está Tuna. Les digo que está bien dejada, miren. Yo estoy aquí en la cocina, les estoy grabando por el vidrio porque no queremos que salga ni Pana ni Prietita, luego riegan ahí los pelos. Tenemos aquí la puerta cerrada. Nada más ahí está Tunita y mi esposo. Miren qué dejada, mi niña hermosa. Oigan, pues ya vieron que mi Tunita quedó bien peloncita. Ya está bien fresca. Y como les digo, ya bien dejada, ¿eh? Bueno, les platico lo que está pasando con Panarrabi. Me dice el doctor que es un resfriado el que trae. Pero que aparte, pues sí es ya por lo grande. Porque ustedes saben que ya mi perrito, pues ya es bien viejito. Yo lo rescaté de la calle ya viejito. Entonces me dice que pues también ya es eso. Me le dio medicamento para la tos, para desinflamar y para la gastritis. Me dio tres. Y me dijo que ya no era necesario llevarlo, solo que si le viera que le saliera moquito verde o que siguiera con mucha tos, dice, pero el perrito dentro de lo que cabe está muy bien, dice, solamente pues trae ese resfriado, dice, y aparte también tiene que ver mucho ahorita por el calor que hace, ellos también lo resienten, pero me deja más tranquila y no porque, pues yo sé que ya mi perrita está grande y tan solo de pensar en que, de hecho hace rato sí estaba llorando. Cuando comimos, que llegó mi esposo y que le platico. Y pues sí se me salieron las lágrimas porque digo, bueno, ni quiero pensar o no sé cómo explicarles de cuando mi perrito se me vaya a morir. Le digo al doctor, mire doctor, él llegó así, 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 le platiqué. Digo, un día íbamos a cerrar la papelería porque le platiqué que tenía la papelería. Le digo, y mete una de sus patitas. Y luego así y así. Le digo, y pues no lo pudimos dejar en la calle. Y le digo, es tan agradecido el perrito. Y dice el doctor, no, se ve que es bien tranquilo y muy obediente porque se deja revisar, pero
tan tranquilo, pero tan tranquilo. Y cuando hemos llevado a Prieta o a Tunita, ay no, una lata, un escándalo, mis perritas. Y él es tan tranquilo, se deja que lo revisen. De hecho, ahí en la veterinaria está sonando el teléfono de mi esposo y mi esposo no está esperando. Listo, chicas, sigo platicando aquí con ustedes. Es que mi esposo salió a caminar un ratito a Prietita, que estaba desesperada. Bueno, les digo, ¿en qué me quedé? Bueno, ya ni siquiera en qué me quedé. Total, que de ahí de la veterinaria. De hecho, cuando marco para sacar cita, les digo, para Panarrabi. Dice, es Panarrabi. Todos los doctores se desviven por mi perrito. Desde la primera vez que lo llevé, que le hicieron estudios, porque me le hicieron estudios de todo a todo. Que por cierto, muchas de ustedes me estuvieron apoyando. Muchas gracias económicamente. Muchas gracias. Se le hicieron estudios de todo a todo. Y todos conocen a Panarrabbit. Y cuando lo ven que llego con él, todos se acercan a saludar. Dice, ay, hola, Panarrabbit, y así. Y pues sí, me da mucho pesar, me da pues sentimiento de que pues se me vaya a morir mi perrito. Pero también me quedaría tranquila porque le estoy dando, yo sé que le estamos dando una pues calidad de vida. Lo queremos mucho, lo cuidamos, tiene comida, tiene un techo, le digo, hasta una cama tienes, porque hay veces que está ahí conmigo acostadito. Entonces, por ese lado, bueno, el día que él se tenga que ir, pues nos vamos a quedar tranquilos, digo, pues nos va a doler mucho por cualquiera de mis perritas, cualquiera. Pero digo, en este caso, por edad, pues es él, que se puede ir primero otra, yo es lo que siempre les digo, igual como persona, le digo, por edad, pues se van a ir primero mis papás, le digo, pero uno no sabe, una enfermedad, un accidente, se va primero uno nunca sabe. Entonces, le digo, por edades, pues mi perrito es el que se va primero y se siento bien feo, siento mucha tristeza, pero bueno, aquí andamos echándole ganas y pues me dice que dentro de lo que cabe, pues está bien, pero pues sí, ya está grande, resiente también, les digo, el calor, dice, trae un resfriadillo. Y le di el medicamento y de hecho hace rato arrojó de flemas, pero arrojó de flemas hace ratitos. Ya la limpié y todo. Y ahorita está muy fresco aquí en la papelería, muy tranquilo, esperando que le toque el turno a él de que lo saquen a pasear, porque mi esposo se llevó a Prietita y luego ahorita regresa a Prietita y viene y se lleva a Tuna y a Panarrafi. Un ratito y un ratito. Ya más tarde nos salimos aquí a Liverpool, vinimos un ratito a caminar y a checar baterías, que ya lo hemos estado platicando de comprar una que ya nos hace falta. ¿Y qué les cuento? Que sí me compró una Valeria. Al final del video se las voy a mostrar para que estén al pendiente y vean qué batería es la que me compraron. Aquí ya es al día siguiente, o sea, sábado, las 6:30 de la mañana, y yo me paré temprano a prepararle desayuno a Valeria, que el día de hoy, sábado, tiene que ir a trabajar. Y ya tiene días que me está pidiendo hot cakes, así es de que hoy la voy a consentir y le voy a hacer su desayuno.
Ya pasada unas 2 horas, pues ya voy a desayunar. Yo estoy solita. Quedaron dos hot cakes, pero nada más me voy a comer uno, chicas. Le estoy untando aquí este chocolatito que está delicioso. Y sí, esto es lo que voy a desayunar, un hot cake con chocolate. Y se me antojó lo que nunca, un huevito tierno. Así es de que buen provecho. Y claro, no puede faltar mi vaso de leche. Mis chicas, pues es sábado, hace rato les grabé, pero no les di la cara. ¿Cómo están? Yo ya me voy, ya ven que les había comentado que tenía invitación para dos comidas. Bueno, pues ya nos vamos. Yo llevo esta blusita, estos aretes, miren. Y llevo un pantalón en color rosa fucsia y unos tenis. Ya le pregunté a mi hija cómo se ve y dice que se ve bien. Entonces, pues bueno, así es como voy. Déjenme, les muestro mejor. Miren. Llevo estos tenis, están muy cómodos, este pantalón está bien fresco, lo único como caliente pues es la blusita, pero todo lo demás, los tenis cómodos, el pantalón está bien fresco. Son las 11:30 de la noche y vamos llegando. Ya me voy a lavar la cara, miren cómo quedó mi labial, nada más que me la voy a lavar muy bien con jabón. Ya me lavé muy bien 2 veces, ya me ando poniendo mi crema. Angelito que se le hizo una ampolla en su pie. Listo, y ahorita nada más me pongo una pijama aquí platicando con mis amigas. Ya se fue el glamour, mis chicas bellas, ya. Ya me voy a soltar el pelo, mi pijama y a dormir porque mañana tempranito a trabajar. Hola a todos, buenos días, es domingo, creo que todavía me veo algo modorra, pero de todos modos ya me dio una manita de gato. Ya nos vamos a trabajar, son las 6:10 de la mañana, hoy es Día del Padre, muchas felicidades, que Dios los colme de muchas bendiciones y que tengan un bonito día. Y hoy ahí pues voy a ver a mi papá, pues para darle su abrazo, por eso es que también me di una manita de gato. Bueno, creo yo una manota, sí se ve uno muy diferente, pero bueno, que tengan bonito y feliz día. Ay, ya estamos aquí en casita, gracias a Dios. Llevamos a mi esposo a comer. Bueno, fuimos a comer y luego de ahí fuimos a tomar un café. Y ya ven que les dije que les iba a mostrar la batería que me compró Valeria. Esta batería, bueno, pues me la compró ahí en Liverpool. Es esta marca. No estoy patrocinando, ni no me están patrocinando, ni estoy nada de eso, chicas. Pero esta marca. Yo tengo un sartén, muy buen sartén, por eso es que elegimos, bueno, escogí esta marca. Ya lo habíamos platicado que la verdad ya me hacían falta pues mis ollas sartenes y Valeria me dijo que ella me la compraba. Entonces, si ella me la compró, ustedes saben, ella también me regaló el comedor, pero ese ella lo pagó. Al chas chas, esta no, esta la va a pagar de... van a ser pagos al mes. Esta batería, la verdad, a mí sí se me hizo un poco cara, un poquito cara, pero tiene 10 años de garantía, costó 12 mil pesos y van a ser, ella la va a estar pagando al mes. Y para mí, pues yo se lo agradezco y son muchas bendiciones, de verdad que sí. Que por cierto, el próximo sábado ya es su fiesta de graduación y en un mes es su ceremonia, donde ella ya se recibe de ingeniera. Gracias a Dios, chicas. Un orgullo, de verdad que sí. Y bueno, les voy a mostrar la batería porque yo estoy bien contenta y bien agradecida con Dios y pues con Valeria
que me ha comprado estas cosas que ustedes saben que me encanta la cocina. A mí me encanta cocinar, entonces pues sí la vamos a desquitar. Eso es lo bueno, que vamos a desquitar lo que costó. Miren, trae este, porque en este tipo de batería se puede usar este material. Me dijeron que sin problema y les digo, tiene 10 años de garantía. Es esta tapa. Trae este cuchillo. Un cuchillo. Trae esta. A mí me había gustado también otra de esta misma marca y estaba un poco más barata, pero tenía 2 años de garantía. Y dijo Valeria, no mamá, llévate esta. Esta, miren, está pesada, ¿eh? Está bien pesadita. Otra tapadera. Trae este para las verduras a vapor. Otra tapadera. Trae esta para los huevitos estrellados, para los hot cakes. Les digo que está bien, se siente bien maciza, bien pesada. Miren, esta otra, esta es más honda. Me dijeron que tiene, ¿qué? 22 años o 25 años de durabilidad. ¿Cuánto dijo? 25 años. Digo a mi esposo, asegúrenme la vida, ¿verdad? Mira, está este otro, este está más grande. Este, me encantó este. Y ya son todas, ¿cuántas piezas son? Creo que son 12 piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piezas. Así es de que pues ya me van a estar viendo usar esta batería aquí. Les digo, sí le voy a sacar provecho porque pues a mí, ustedes saben, yo hago mis comidas. Me encanta la cocina, entonces bueno, pues de verdad que agradezco mucho a mi hija, les digo, para mí estas son bendiciones, gracias a Dios, y sí, sí me hacía falta. Les soy honesta, yo le decía, no hija, esa no, otra hija, otra. No, Maya, llévate algo que te dure. Bueno, esperemos en Dios si sea así, si no, pues les digo, la podemos devolver. Pero sí, estoy bien contenta, de verdad que sí, y no es presunción, chicas, de verdad que no. Yo solamente, pues les comparto aquí lo que pasa aquí en mi casa y lo hago con muchísimo respeto. Y yo sé que ustedes se alegran conmigo de alguna comprita o de algo que le hacemos a la casa. Yo sé que ustedes que ya también tienen mucho tiempo aquí y algunas que son nuevas se alegran junto conmigo. Entonces, pues aquí yo me despido agradeciéndoles a todas que estén aquí, que se tomen el tiempo de ver y comentar cada uno de los videos. Muchas gracias a esas personitas que están aquí por primera vez, son bienvenidas, bienvenidos, las invito a que se suscriban, claro está, si les gusta este tipo de contenido, que se suscriban al canal, me dejen un like, eso me ayuda mucho, que no se salten los anuncios, también que vean los anuncios, me ayuda muchísimo y yo se los agradezco de verdad de corazón, les mando un besote, un abrazo, espero y todos esos papás se la hayan pasado muy, muy bien. Entonces pues si yo me despido, muchas gracias, nos vemos a la próxima y les digo, suscríbanse al canal si no lo han hecho y hasta pronto.